Bueno, ¿vas a guardar nuestro secreto? Sí, ¿sabes qué? Me gusta que seamos amigos. Bueno, mira, que tengamos un secreto no quiere decir que seamos amigos. Uy, perdón. Bueno, no te enojes. Lo que pasa es que si tenemos que competir, después se me va a hacer difícil ganarte. Mira, si sigo saltando así, seguro que se te va a hacer difícil. Buenas, ¿cómo andan? Hola. ¿Bien? ¿Podemos hablar, Juli? Sí. ¿Vamos a mi escritorio? No, si quieres hablar conmigo, hablamos acá. ¿Acá? Sí, acá. Lo intento, pero no pasa nada. Pero bueno, ¿querés que te ayude? ¿A dónde quieres ir? No, no, estoy bien, estoy bien. ¿Y tú qué pasa? ¿Te veo un poquito demacrada? Lo que pasa es que no pude dormir en toda la noche. Victoria y la abogada de Victoria sospechan que a mi mamá la mataron. ¿De dónde sacó eso? No sé. No sé, pero la verdad es que todo esto me tiene muy angustiada. ¿Tú crees que sea verdad? La verdad es que yo siempre me sentí culpable con la muerte de mi mamá. ¿Y tú por qué? Porque yo le pedí a ella que hiciera una prueba muy difícil. Y cuando la hizo, se cayó del caballo. Y toda mi vida yo sentí que mi mamá la maté. ¿Qué te dice, Anita? Por favor, esas son cosas del destino. No, Pedro. Te juro que yo no puedo vivir así. Por favor, mira. Yo necesito irme. Necesito irme lejos. Y yo quiero que vos vengas conmigo. ¿Irnos? Irnos. Tengo una posibilidad de ir a Alemania. ¿Vendrías conmigo? ¿No te gustó la idea? Sí, sí, claro que sí. ¿Y entonces? Que no puedo contestarte así nomás. Y menos en el estado en que me encuentro. Ah, está bien. Tienes razón. Hola. Oh, hola. ¿Regresaste? ¿Qué tal te fue? Falsa alarma. ¿Eh? Encontraron una mujer perdida, pero no era mi mamá. ¿Tomaste la pastilla? Ay, la pastilla. No, no. ¿Ya era hora? Sí, te pasaste 15 minutos. Como tú eres la que me la da siempre. Bueno, ok. Toma la pastilla. Muy bien, la bendita pastilla me vuelve loco. Gracias. Es hora de tus ejercicios. Cuando quieras empezar, me avisas. Si quieres, te ayudo, Pedro, con los ejercicios. No hace falta, Ana. Pero lo puedo ayudar. ¿Estás segura? Bueno, decime cómo son y te ayudo. Que la que sabe lo que tengo que hacer es Marisol. A veces tengo la sensación de que me tenés un poquitito de miedo, ¿puede ser? No, yo no te tengo miedo. Como te dijeron tantas cosas sobre mí, pero está bien que no me tengas miedo, me encanta en realidad, porque soy tu papá, ¿no es cierto? Sí, pero me voy a tener que acostumbrar. Y bueno, no va a ser tan difícil, ¿no? Por otra parte, es mucho mejor tener papá que no tenerlo, ¿me equivoco? Sí, pero... con todas las cosas que pasaron y las peleas que tuvieron... Pasaron, vos lo dijiste. Hay que hacer borrón y cuenta nueva. Ahora que sabemos todo esto, tendríamos que empezar a recomponer toda nuestra relación, ¿qué te parece? ¿Y cómo podemos hacer eso? Así como estamos ahora charlando, contándonos nuestras cosas. Mira, te voy a decir algo. A mí, por ejemplo, me gustaría mucho que una noche de estas vengas a dormir a casa. Cuando vos quieras. Cuando sientas que sea el momento. Bueno, pero yo nunca dormí sin mi mamá. Claro, pero las cosas cambiaron. Bueno, pero yo no cambié. Está bien, tranquilízate. Esto te lo estoy diciendo porque es algo que a mí me gustaría, pero no me lo tenés que contestar ahora. Pénsalo. Dale, pénsalo, amor, tranquila. Así, eso, quieto. Perfecto. Todas me lo dicen.
Concéntrate, por favor. Sos Calígula. Tenés el mundo en tus manos. Tus caprichos son leyes. Tu más mínimo deseo es satisfecho al instante. ¡Quiero mi lado! Tu poder es absoluto, así, así. Petulante, poderoso, magnificente, eso. Así te quiero, así. Así me quieren todas, pero pocas me tengan. No sé qué pasa. Algo no funciona, algo está mal. ¿Qué? ¿Gund falló? ¿Gund hizo algo para que Uzi se ofenda? No sos vos, Efebo del Tirol. Es la ropa. Ah, esta sabanita de porquería. Te la vas a tener que sacar. Está bien, lo sabía. Cuando uno precisa una toga, nunca está disponible. No. La toga está bien. Lo que te tenés que sacar es todo lo demás, la ropa. ¿Te desnudieron? ¿Serías capaz de hacer un desnudo artístico para mí? Tenemos ahí. No. Pero no lo agarres del tobillo. Agarralo de la pantorrilla. Pero esos son otros ejercicios. Pero agarrarle la pantorrilla fin de estimular los músculos. No me suman los pies tanto que se me va a subir la sangre a la cabeza. ¡Ay! No me digas que sentiste algo. No, me impresionó. Bueno, aunque ya estamos como digo yo. Vamos, subile las piernas. Cuidado, porque le podés hacer mal, en serio. Ay, pero por Dios, ayúdame a hacerlo vos también. ¿Cómo lo voy a hacer mal? Yo creo que hasta deberíamos hacerle masajes en la planta de los pies para que él pueda sentir. Oye, ¿por qué no me dejas a mí hacer el ejercicio un ratito yo? ¿Sí? Ok, te dejamos, por favor. A ver, yo quiero ver. A ver, dale. ¿Hola? Sí, Victoria. Sí, Ana Laura está acá. Bueno, ya le digo. Chao. Victoria, que te está esperando en su casa. Bueno, está bien. Después seguimos. No haga eso, señor. Es peligroso. Más peligroso es lo que me quieren hacer esas dos brujas. Bueno, con más razón, entonces. Usted tiene que mantener la mente fría. ¿Con esa desgraciada de Victoria persiguiéndome? Por favor. Carmen, hace algo para sacarme a esa mujer de encima. Mire si llega a ser cierto esto de que van a investigar todo sobre Leonora. Por favor, basta. No me pongas más histérica de lo que estoy. Yo estoy preocupada por usted, señora. Mamá, quiero hablar con vos. A solas. Permiso, señora. ¿Qué pasa, Mariano? ¿Qué pasa? Quiero saber qué pasó exactamente con Eleonora. Si es el latido de tu corazón el que está palpitando y hay una fuerza que quiere seguir y te roba el espacio. Hay que dejarse la vida desnuda. ¿Cómo que fue lo que pasó? ¿Estás como Victoria, vos? Pasó la desgracia que todos sabemos. Mamá, yo te conozco, estás escondiendo algo. Deja de tomar, mírame cuando te hablo, ¿puede ser? Yo no estoy escondiendo nada. Bueno, ojalá sea como vos decís, entonces. ¿Ahora vos tampoco confías en mi palabra? No es eso, mamá. Estoy tratando de evitar de sumarle un nuevo problema a la larga lista que ya tenemos. ¿Puedo? Sí, toma. Y de paso, tomate unas vacaciones, te van a venir bien. No es el momento. Yo creo que sí, ¿sabes? Decime una cosa. ¿En esta casa hay alguna habitación desocupada? No. Bueno, el desván, pero ¿para qué la querés? Para nada. Asunto mío. ¿Vos pensás quedarte todo el día? Ya te dije lo que pienso hacer, prima. No me rompas más. ¿Qué es esto? Años que no se ven y ya están discutiendo. No, ya se va a acostumbrar, Floria. Nosotros somos así. Un día bien, dos días bien y el tercero...
Es que Patricia es así con todos. Dos días bien, dos días... No le diga eso, ella es buena. Aparte se le pasa enseguida. Ah. ¿No, prima? Sí, sí. ¿Dónde me dijiste que estaba Matías? ¿Vas a ir a ver a Matías? Sí, se lo prometí. Sí, está en la pista con los caballos. La verdad es que tu suegra es un fenómeno. Gracias. No les creo nada. ¿A quiénes? A vos y a tu primito. Mira, a mí no me engañan. Algo pasa entre ustedes dos. Floria, usted es una vieja loca. Loca, sí, pero no estúpida. Desde que me dijiste eso que me dijiste anoche, yo quedé impactada. Todavía estoy así como, ¿no? Como que no entiendo nada. Bueno, en realidad esta es una sospecha de Victoria. ¿Pero por qué? ¿Por qué vos crees que mi mamá la mataron? ¿Por qué? No entiendo. Por cómo sucedieron las cosas. Además, Cecilia siempre odió a Eleonora, siempre. Pero tanto, para matarla, para... No entiendo. Para eso y mucho más. Vos sabés lo mío y lo de Álvaro, ¿verdad? Sí. Bueno, Cecilia pensó que tu mamá y Mercedes eran cómplices. Y hay algo más. Tu mamá descubrió que Cecilia le estaba dando medicación a Mercedes para enloquecerla. Eso. Por eso y por muchas cosas pensamos que puede ser un asesinato. Perdón, pero la verdad es que yo siempre dudé. Yo siempre tuve mis dudas porque mi mamá era un excelente jinete. Bueno, pues. Hijo, ¿qué? No entiendo. ¿Cómo le pudo pasar una cosa así? Bueno, está bien. Escucha, esto que vos decís lo vamos a tener muy en cuenta, ¿eh? ¿Me autorizás para que investigue? Sí, claro que sí. Sí. Lo que pasa es que si yo me entero que a mi mamá la mataron, no sé lo que puedo llegar a hacer, ¿me entendés? Pero para entender esto, tenemos que averiguar, chiquita, ¿eh? Está bien. Perdón. Yo también quiero saber cómo son las cosas. Lo que te pedimos, ¿no? Es que te pongas fuerte ahora, fuerte, para poder ayudarnos, ¿eh? Y Claudia y yo vamos a descubrir la verdad, ¿eh? Te lo prometo eso. ¿Por qué no? Es un deber para las futuras generaciones. Tu porte de mancebo teutónico tiene que quedar plasmado para la posteridad. Frau, usted me confunde. No, te reconocería en una muchedumbre. Sos único, Gunther. Frau, usted va demasiado rápido para mí. Está bien, puedo ir al ritmo que quieras. Ya. Tal vez en la otra sesión yo pueda mostrar algo más de mi agraciada anatomía. Ahora... Tienes razón, perdóname, te estoy exigiendo demasiado. Yo me olvido que esto de modelar es realmente agotador. Tienes razón. La próxima vez... ¿Próxima vez? ¿Entonces va a volver? Claro. No me perdería del placer de pintarte por nada en este mundo. Así que te van a pintar, regalito. Ajá, le van a poner un cartelito que diga, cuidado con el perro. No los escuche. Estos son unos peoncitos ignorantes. Nos vemos, muñeco. Chucky, el muñeco maldito. Ah, ustedes los carcomen la envidia. ¿Sabes lo que dijo Frau? Que yo soy una obra de... ¡Hipopótamo adiestrado! A mí se me cae el mundo a pedazos si vos acá muerto de risa. ¿En qué ocupaste la mañana? Estaba posando para una artista. Posando. Soy una víctima de mi belleza. Y ahora vas a ser víctima de mi ira. ¡Infeliz!